chiquito triste y abandonada, ya me voy. Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor. Infieron los engaños los que mataron a mi ilusión. Mandar saludos para los paisas que están allá en Atlanta. Gracias para tus hermanos. Léase, por favor, representante de cada partido. Saludos a mis hermanos. Adentro, Estados Unidos. Pasen bien. Con todos los demás. Saludo allá para mis cuates que se han quedado por allá y no se olviden de nosotros. Es todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal está el refresquito? Apenas, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya llegamos. Principal que está. Vamos a entrevistar al que hizo el puerquito. Sí. Ahí el señor. Que ya se fue a poner bien. Bien chulo. Sí. No se fue de pipa y guante. De aquí a que se ocupa, yo creo. Y nosotros somos de otras entrevistas, casi no. ¿Qué tal, jefe? Otra vez aquí nos encontramos nuevamente. Como siempre en los buenos eventos, ¿verdad? Tratando de hacer lo posible por complacer a los amigos. Eso. En Chalmita. Cada año. Y gracias a la aportación de todos los que por allá también están. Yo creo que un saludo y el agradecimiento, ¿verdad? Que nos echan la mano. Está calientita. Ahí sí gusta mandar saludos, jefe, para los de Atlanta, los de todos los de Chalmita que están. Los que nos escuchen. Exacto, todos los que nos vean. Están allá en el gabacho. Las gringas. Para las gabachas. Pero necesito un inglesazo, pues así no me van a entender así. ¿Eh? Solamente inglés. Tienes un viejón, dices. Sí. Están los meros mandilones, ¿no? Eso, como debe de ser. Número uno, Torres. No, pues vamos a ver. Ya se ve raro, ¿no? Torres, pero todos los días. Estoy bien entrenado ya. Bien, moles.
pero aquí por la buena, allá en la casa, es a huevo. Sí. O si quieren, y si no, no comes. Ajá. ¿Verdad? ¿No quieres un chile de amor, chaleco? Sí, ahí está, está ahí en la unas palabras, mi buen, para los que están allá en el gabacho. Sí. Señorita, por usted. Saludos. El gracias. Saludos. Oye, esto. Esto. La bebida de los dioses. Con eso las tomas van a ser. No, está rico, no, no está. No está tan fuerte. Las tomas bien de lado, ¿no? Ahorita me voy a ir cayendo, yo creo. No, después de ese vasito ya puedes decir unas palabras sin problema. No, ahora sí pues. Reconstituye la flora intestinal. Oiga, una pregunta. ¿Y quién es ¿No es el Martín Ortega y Ángel? A ver, ahorita le doy los nombres. Ellos meros, jefe. Hay que reírnos, estamos de fiesta. ¿Y por qué se va a grabar? No, y además reconocerles el esfuerzo que hacen ellos. El rato. Por hacer estos eventos. Esto es tuyo, sí. Y creo que escogieron a los mejores porque sí, debe estar bien agradecido. Y aquí los amigos que cada año nos invitan a hacer los eventos. Y este año venimos los dos días. Hoy a los gallos con un puerco, mañana a la carrera de caballos y al evento en festejo en honor al señor, al patrón, ¿verdad? En honor al patrón mañana, los puercos. Así que dos. Así que invitamos a todos los que nos puedan ver, que asistan. Aquí todo es ricura y sabrosura. Somos uno de los mejores, ¿verdad? ¿Qué se le llama matanceros? Antes éramos combiamberos, ahora somos matanceros. No, es porque llegó la pandemia, ¿verdad? Hijo, ese sí era matancera. Pues nosotros, pues como nos quieran decir. No. Los recuerdos. Lo bonito de esto es que todavía lo platicamos. Exacto. Parte de los patrocinadores y nos mandan para que visitemos a sus familiares. Y manden saludos. Provechito, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya los agarramos en la hora de la comida. Una disculpa, de verdad. Las manos de la masa. Sí. Siéntese. Gusta. ¿Quién tenemos el gusto? Rutilio Gutiérrez. Rutilio Gutiérrez. Rutilio García, para servirles. ¿Usted es originario de aquí? Sí. Ah, ok. Sí. ¿Qué tal la fiesta? ¿Ya se extrañaban? Pues ya, ¿por qué no? Hace un año no. El COVID no nos dejaba. Sí. Pero ahora sí. ¿Gusta mandar saludos para sus familiares que tienen en Estados Unidos? Amigos, conocidos. Pues sí, nos encontramos aquí en el pueblo de la comunidad de Chalmita. Y saludo para todos los que están allá, que por ellos se ha hecho posible esta fiesta. Esperemos que por medio del video la vean y disfruten, aunque sea lejos. Sí. ¿Tiene hijos allá, sobrinos? Sí, mis hijos. Sí, ¿cómo se llaman? Iván, Rubicel, Abiel, Efraín. Sí, tengo.
¿Dónde se encuentran ellos allá? Ruby se encuentra en Tennessee. Iván y Gabriel en Alabama. Efraín en Atlanta. Hasta allá van los saludos. Hasta por allá van los saludos. ¿No los extraña? Sí, cómo no. No, vamos a verlos luego. Ah, sí. Ah, tiene visa. Tiene visa. Ah, sí, ya. ¿Cada cuánto va? Ahorita ya tiene rato por el, la pandemia que... Sí, que no puede pasar. Okay. Nos han dejado pasar. ¿Usted va con su esposa o...? Con ella. Ah, con ella. Con ella y mi hija. Ah, ok. Entonces ya pronto va a ir. Sí. Sí, qué sí, bueno. Sí, sí. Pues dígale a su esposa que salga con su hija para que le mande saludos a sus hijos. Sí, tú, exacto. Sí. Miren lo que están probando aquí los jefes. ¡Qué rico! Miren, gracias a ustedes nos llegó esto. Ya lo disfrutamos, está muy sabroso. No se preocupe, señito. No, de hecho, no se preocupe, ahora sí. Lo que importa son los saludos, jefa. No se preocupe. Bueno, mañana de todas maneras tenemos que pasar. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hubieran echado un cachito, no sé, nunca había entrado. Don Pablo. Así es que yo no sé. ¿Mande? Cállense un cachito. Ay, no. Nos da pena, ya acabamos de comer. Ya no se vamos a agarrar un pepe y ya nos vamos. Ahorita nos vas a decir qué tal está el pollito. Dice el señor que desabrió. ¿Eh? A ver, un poquito de sal. Sí. Uy, mi sal. Muy bueno. Está rico. Provechito. ¿Los trajeron de Chiquipan, no? Sí. Ah, sí. Chumbón, creo que sí, chumbón le llaman, ¿no? Las que sí están muy ricos son los de Actopan igual. Ah, sí. Ajá, eso sí. Lo reconocen porque pues son como uno de los mejores de ahí. Ya, estos son muy apasionados. Sí, 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 el rey del Chimbó, creo que se llama. Ajá. Ah, de Pachuca. ¿Tiene familiares allá? Sí. Ya tengo mi nuera, mi hijo que está de la mañana, y la consuegra, como dice. Gracias. Está bien bonito el arbolito. Lo que es la naturaleza. Súper. Aquí es donde vive el otro, ¿no? ¿O no?
vamos a preguntarle a qué se mueve. Así en este. Vas echando las que ya. No, porque lo vamos a ocupar, ¿no? Ah, bueno. ¿Qué tal? Buenas. Disculpe, aquí en la casa de don Pánfilo. No sabré decirle. No sabe. Perdón, está. ¿Él sabe que hay alguien aquí? No, ahorita no. La señora fue a la iglesia. Ah, ok. Bueno, gracias. Toño. ¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes. Bienvenidos a Chalmita. Gracias. ¿Qué tal, mi buen? ¿Qué tal? Alma. Ah, sí, eso, pues. No, pero. Ay, me hubiera dicho que estoy bien. No, te preocupes. Mi vida cayó cambiado. Mañana vamos a pasar otra cosa. Sí, bueno, tengo mi alma. Que Diosito me la cuide, que Dios la bendiga y la quiero mucho. Luego mi chava que está allá. Guindemario. Que Diosito me los cuide, que Dios me los bendiga. Yo también tengo mis hermanos, ¿eh? Ah, sí. Blanca. Así. Pues, uno no quisiera que estuvieran aquí, pero no se puede. Sí. Sí. Ajá. Me encontré aquí como marrana. ¿Desde hace cuánto tiempo no veas un...? Bueno, mi hijo Nemario, pues él ya tiene como unos 19 años allá. Híjole, es mucho. Sí. Lo quisiera ver, pero no viene. No viene, no. Ya se hubiera ido usted a visitarlo. Quisiera, pero ver, no puedo. Sí. Luego mi galma también, mi chava. Bueno, estos son los saludos de su mami. Muchas saludos y los quiero mucho, que siento me los cuide, que Dios me los bendiga. Y ahora sí que quisiera estar con ellos, pero ver, no se puede. Sí. ¿Don Antonio es su esposo? Sí. Ah, ok. Sí. Él es mi viejito. Con mucho amor, eso, como debe de ser. Eso. Qué sí. 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 Sí, para que manden sus saludos y ellos los puedan ver. Ajá. Ya que, como dicen, no los pueden ver en persona, pero pues sí fueron. ¿De dónde vienen? No sé. Dixmiquilpan. Sí. Sí. Ahora sí, mándele saludos. Le mando saludos a mi hermana Lilia García, mi hermana Antonia García, mi hermana Fabi García, mis sobrinos, mis sobrinas, que estén bien, que Diosito las bendiga y las cuide y las quiero mucho. ¿De parte de quién? Parte de Lucía Ángeles, su hermana, de parte de su hermana. ¿Su hermana? ¿Usted es originaria de aquí? Sí, ah, ellas son mis hermanas que están allá, tres hermanas, mis sobrinas, mis sobrinos, que se cuiden mucho y los quiero mucho. Sí. Pues ahí está Atlanta. Hasta Atlanta. Todos los paisanos sí, que están en Atlanta. Todos los que están en Atlanta, todos. Bueno, sí. Muchas gracias. Ajá. Por los saludos, nos ¿sí? dio mucho gusto. ¿Sí? Conocerlos y ajá, sobre todo que mandaran saludos ajá, para sus seres queridos. ¿Sí? Antes que nada, ¿cómo se sienten de la fiesta? ¿Qué tal creen que se ponga? Bien. ¿Sí? ¿Bien? Como buena. Cada año. Sí. Como cada año. Ajá. ¿Usted cómo cree que se ponga? Pues bien. Sí. Y ahorita luego los van a subir a la fiesta. Pues sí, si encontramos buena red y eso sí. Muchas gracias. Bueno.
nos van a ver allá en atrás. Sí. Se van a hacer famosas. Sí, ¿verdad? Eso, y bien guapas, bien alegres, ya, como debe de ser. Siempre afamando, ¿verdad? Sí, afamando. Sí. Pues aquí la doñita, pues ella no le da pena, dice que ama mucho a su viejito. Ah, eso, sí. Así debe de ser, bien alegre. Ay, qué casas. Pues si no estamos alegres, pues tenemos que estar alegres, ¿verdad? Si no, sí, todo siempre amargados, pues como que no. Claro. Sí, desde el hecho, aunque sea que... ¿De dónde vienen que... ustedes? Yo en realidad soy de Jacal, pero pues ya, bueno, ahorita ya vivo en Pachuca. Sí, pero andamos hasta acá porque si no... ¿Vienen desde allá de Pachuca? Sí, yo de Pachuca. Ah, yo sí de Jumitismo. Somos sí, de Ixmiquilpan, ¿sí? Yo soy de Ixmiquilpan. Uh-huh. Y ese es mi ñaño. Ah. Yo soy ñaño. Bueno, de Jacala, pero pues ya me cambié hasta Pachuca. Por cuestiones de trabajo y así. Uh-huh. Sí. Que por si sí igual, bueno, la gente a veces de los pueblitos es muy poquita, pero es muy buena gente. Sí, sí. Sí, sí. Sí, porque igual pues yo vengo de un pueblo que igual somos así. Sí. ¿Conocen la Maroma? Maroma. Ah, Maroma. No, está no, mi chapa. No, San Andrés, Miraflores. Nunca hemos ido, pero se han escuchado. Sí, pues por ahí. La Concordia. La Concordia. Sí. San Andrés. San Andrés. ¿Sí, usted? No, acabamos de comer. Le hicieron por allá de sí, carnitas de puerco. Ajá. Sí, luego aquí. ¿Mane? Ah, sí, ¿verdad? Pues yo creo que sí, porque hace rato me dieron, pero un compañero se lo tomó. Sí, a ver. Es que para que se anime a hablar más, porque anda todavía bien apenada. Sí, a mi jefe también. La próxima vez venga. Sí, para que se ponga más chapeada. Y más alegre. Vamos a venir. Ay, ya tienen las frías también. ¿O quieres una? Te invito. Me invita, sí, bueno, ay, se me va a cruzar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, ¿verdad? Me va sintiendo, doña Pau, una ruta de... Una, dos. Uh-huh. ¿Usted le gusta? Mire, él sí, toma. Él viene de las, ¿cómo se llama? De los magueyes. Yo vengo de donde se da la peca, el almaguey y el... Jamadí. ¿Usted es allito? Sí. Ella también. No sé qué es lo que me puse. Ay, Dios. Ah, bueno, ya se le subió. Ya se le subió. Ya la borrachina. ¿Quieren mandar saludos? ¡Saludos! ¿A quién? A Marta David. A Marta David y a Flor. ¿De parte de quién? ¡De su sobrina! ¡Eso! ¡Sale! Al rato las grabamos mañana en el baile. Pero nos graba porque luego no salí para que vengan. ¡Eso! Y nos van a decir... Me graba porque luego no salgo en la película. Ahora sí van a salir. Ahora sí. Ahora sí. De estos ricos alimentos. Frijoles con espinazo de puerco. Sí, se ven muy ricos. ¿Qué tal están? Sí, del uno. Siempre. No va a comer con pinta. Ah, sí, la verdad está muy rico. Está dieta. No, ¿cuál dieta? No, ya. Ya me comí. Que venimos aquí a grabar su hermosa fiesta, su feria. Y pues y cada, bueno, hace un año igual estuvimos muy agradecidos, nos atendieron muy bien y este año igual, ¿vale? Hola jefita, ¿cómo está? Ya está matando el pollito. No me está con la gallina. Eso. Aquí la jefecita, aquí matando el pollito para el mole para mañana. El mole. ¿Cómo está, señito? Bien. Gusta mandar saludos. Sí,
Ándale, salude su hijo. Su hijo José, su hijo Kencho, su nuera Rocío, sus nietas. Ándale, salud, tía, acá. Todos por allá, dice, le mando a saludar. Ándale, saludo, jefita. Ándale, salud el Kenchito. Salud. El más para el Kencho, José, mi nuera Rocío. Mi nuera. Sus niños. A mis nietos. Dos nietos. ¿Cómo se llama su nietecito? Una Sofía, otra... ¿Cómo se llama la otra? No es mi doji. Ah, ¿quién sabe? Alondra. Alondra. Órale. Alondra. De parte de su abuelita. De parte de su abuelita. ¿Cómo se llama usted, doñita? Gilberta Acosta Barrera. Eso. Bueno, ya está matando el pollito, ¿verdad? Está matando pollo, ¿eh? Aquí para comer, ya estoy pelando. Ya lo está pelando. Gracias. Bueno, gracias por la entrevista. Vamos a pasar. Aquí en la cocina. Vamos a pasar a la para cocina. Que grave, ¿eh? ¿No quiere? No. La vamos a hacer famosa, jefa. ¿Cómo de que no? Usted no se preocupe. Sus hijos se van a poner contentos, sí, alegres cuando vean el video. Diga, oh, wow. Mande saludos. Eso. Mande saludos, jefecita, a sus hijos. Sobrinos, hijos, ahora sí, los que tengan allá en Estados Unidos. Sí, verdad. Pues allá les mando muchos saludos. Ajá. Y a mis sobrinos, a mi hija. ¿Cómo se llama su hija? Rosalba. Rosalba. Rosalba Ángeles Barrera. ¿Usted es esposa de Don Tirso? Sí. Ah, ok. El famosísimo Don Tirso, muy famoso. Sí. Ah, claro. Sí. Pues allá les deseo que estén bien. Este, nosotros aquí estamos bien, gracias a Dios. Les mando muchos saludos a todos. Ajá. ¿Cómo se siente de la fiesta? Pues muy contenta. Sí. Sí. Porque tiene a sus familiares, ¿no? Ajá, sí. No, sí, porque es cuando nos visitan más. Sí. En la fiesta. Muy sí. Bonita la fiesta. Sí. Sí. Es que más que hacer, pero... Sí, ¿verdad? Más sí, que hacer. Sí, más trabajo. Hay más pero trabajo. Es cosa de cada año, nada más. Sí. ¿Sí? Ajá, sí. Qué bueno que esté con sus familiares. Sí. Bueno, nos dio gusto saludarla, señito. Sí. Nos vamos. Y pues venimos el sábado cuando estén conviviendo, sacando la barbacoa, porque es lo que quieren ver sus hijos, ver los familiares, ajá, sentirse más cerquita con sus seres queridos, aunque sí, sea por medio de un video. Sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Y es lo más bonito. Ajá. Bueno, gracias sí, y que Dios me los bendiga. Nos vemos al ratito o mañana. Ajá, okay, igualmente. Gracias. Que Dios los bendiga también por allá donde están ellos. Sí. Ajá. Sí. Okay. Ay, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Y nos vemos. Chely, manda saludos para Atlanta. Sí, Chely, mi prima ya. ¿Eh? La de Rosa. A ver, venga, Chely, venga. Venga, venga, para acá. ¿Cómo de que no? Ah, ya está la cámara, mire. No. ¿Cómo de que no? A ver, mande saludos hasta Atlanta. No. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Araceli Ángeles Barrera. Eso. ¿Gusta mandar saludos? Pues saludos para todos mis primos que están en Atlanta. Y pues aquí vamos llegando a la fiesta. ¿De dónde me visita usted? Vengo de Pachuca. Ah, de Pachuca. Eres la sobrina de Francis, ¿verdad? ¡Ay! Ya nos conocimos de aquí, soy su sobrina. Sí, se... Y eso que no veo. Sí. ¿En serio? Sí, me acaban de hacer cirugía de mi ojo. ¿Un poco? ¿Y cómo está haciendo ahorita? Pues un poquito ya, bueno, me hicieron una en julio, ahorita me acaban de hacer otra en febrero, pero pues prácticamente con ese ojo no veo. ¿Y cómo? ¿Tu hermana no vino?
Llega al rato. Ya. Igual mi tía Francis iba a ir al rancho. La queríamos traer, pero no. Sí, me imagino. No, se iba a dejar material. Ay, qué bueno. Y yo andaba yo preguntando, dije, ¿quién serán? Dije, ¿dónde llegarán? Entonces aquí. Ay, qué bueno. Sí, aquí es. ¿Conoce entonces aquí a Yasmín? Sí. Ahora. Pues fue de, también de sorpresa, de verdad, llegaste a la casa y nos quedamos viendo. Sí, me y fue en el 2020 que vinieron. Y dice, Francisco, es mi sobrina. Sí. ¿Isa? No, está bien. No, está bien. Ya las encontré. Pues vamos entonces. No, Isa, ¿quién sigue? Ay, no sé dónde está. ¿Quién sigue? Bueno, nos vamos, señito. Perdón, No se preocupe. Sí, vamos llegando. Nos dio gusto saludarla y qué bueno que haya mandado los saludos. Y pues. Pero no lo pongan. Y pues aquí estamos. Bueno. Cuídense mucho. Gracias, y ojalá que se mejore pronto y pues. Gracias, bienvenido. Como quiera, mañana igual vamos a pasar porque no está don. ¿Qué tal, morro? Hola. Buenas tardes. Sí, Isaac, ¿dónde está Magdiel? Lo trae a mí. Sí, pues bienvenidos. Gracias, gracias. Nos estamos viendo entonces. Gracias, con permiso, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Hiciéramos las de bienestar. Sí, es que tienes facha, neta. Tienes facha. ¿Facha de gobierno? Entonces me quito la playera. Sí, ahí, quítate ya. Dale, Jazz. Platica, di algo. Aquí la otra vez también pasamos a entrevistar. Aquí. Ah, mira, aquí están arreglando la. A la iglesia. Obligatorio de cubrebocas y no de palanca. Gracias por la pelea ganada y pelea 13 a zona madre. Pelea 13 San Pedro Gil y Ranchito Olvidado. 11 anillos 64 y veterinaria AB. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya mero queda la corona. Ya merito. Está quedando súper. ¿De dónde nos? ¿De dónde es la florería? Ixmiquilpan. Órale, también venimos de Ixmiquilpan, ¿cómo ve? Eso, somos paisas. Así que no les dé pena. No les chivé la cámara. ¿Desde qué horas empezaron a hacer el adorno? Las 9. 9 de la mañana. No, ustedes sí madrugaron. Llegamos tarde. Y eso que llegaron tarde. Se parecen a los del video. Al patrón. Al patrón. Veníamos de paso de tortuga, pero llegamos, es lo importante. Sin teleto, pero sin sueño. Eso.
anillo 19, escondida, anillo 540, ya debe estar la pelea 13, y despertando la pelea 15, y la pelea 10, pelea 15, pelea 16, despertando varios, pelea 13, pelea 14, la zona verde. Ya están las papas, güera. Casi. Si no van a comer por los rojos, hay sus 15 segundos. Ya mero están las hamburguesas. Sí, ya. ¿Ya cómo? A 40. De a 40, baratito, como la carne de gato va. Bien riquísima. Sí, bien riquísima. Al ratito vamos a probar unas, va. Claro, aquí sale. Nos esperamos. Gracias. Sí. Buenas tardes. Disculpen, de pura casualidad, ¿saben que aquí vive don Rogelio Olivo? Ahí, mire, ¿cuál es? Sí. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias. ¿Ya pelearon los gallitos? ¿Ya? Sí, ya. ¿Ganaron la primera pelea o cómo quedaron? Sí. Eso. Qué bueno. A esperar las finales. Sí. A echarle ganas. Claro. Como debe de ser. ¿De dónde vienen ustedes? De Pachuca Hidalgo. De Pachuca. ¿Y qué tal les parece la feria de aquí de Chalmita? Está buena. Está buena. Muy atractiva. Muy atractiva. Muy interesante igual. ¿Y el clima? Muy caluroso, mucho bochorno. Pero muy bonito, bien rico va. Sí, muy bonito todo, de comer y la hospitalidad, todo muy bueno. So, bueno, vamos a pasar aquí. Claro, gracias, sí. Con permiso. ¿Con quién tenemos el gusto, jefe? Sergio Rebolledo. ¿De dónde nos visita, jefe? De San Cristóbal. Eso, puro San Cristóbal. Así es. ¿Viene igual, trae su gallito? Sí, estamos participando, somos un equipo aquí. Ah, es un equipo. Ajá. Ya esperar nada más la siguiente. Apenas es el inicio, faltan las demás peleas. Órale. No, sí. Bueno, suerte y vamos a vernos al ratito. Gracias. Dale, gracias. Rematito, vamos a pasar otra vez el día sábado. Ahorita estamos conociendo las casas donde viven para ubicarlos. ¿Con quién tenemos el gusto? Marina. Marina es esposa de Rogelio. Sí, gusta mandar saludos para familiares que tenga en la Unión Americana. Oh, sí, mis hijos que están allá. Sus hijos, ¿cómo se llaman sus hijos? Cándido, Héctor, Ángel, Vice, Sabino. Ah, no, Sabino está aquí. Sabino está aquí. Y nietos, muchos nietos, que ya ni me acuerdo bien de los nombres. Sí. Mis nueras, Silvia, Irma, Marta, Guillermo, Jorge y Carlos. Estén todos bien, disfrutando la fiesta. ¿Qué tal les siente? Siempre les echamos menos, pero ojalá algún día vengan. ¿Qué tal siente la fiesta? Sí, pues bien, está bien. Apenas empieza, hay mucha gente. ¿Y ya la están visitando, los familiares? Sí. ¿Ellos de dónde la visitan? Los que ya tienen aquí con usted. Vienes de Pachuca, de Puebla. Ah, de Pachuca. Sí. ¿Otro saludo que quiera mandar? De aquí que se encuentran allá, que gracias a ellos el remate se está más grande la fiesta por eso. Gracias a Dios, que Dios los siga bendiciendo y que tengan mucho trabajo para apoyar. Sí. Sí, que Diosito los bendiga y que vengan pronto. Sí. Juana se fue. Se fue con Virginia. Ah, sí. Bueno, nos vemos el sábado, primero Dios. Estaremos aquí grabando. Cuando convivan, cuando saquen la barbacoa, cuando estén todos. Ya no nos van a venir a grabar la cabalgata. De hecho, vamos a estar la cabalgata, vamos a estar la misa, la procesión, el baile. Pero el sábado, ya ves que terminando del jaripeo y de la carrera de caballo, vamos a pasar en las casas cuando están conviviendo todos. Sí, porque mis hijos luego dicen, mamá, no salieron, no pasan. No, y ahorita sí, vamos. Ahora sí que... Mañana pasamos. Mañana va a ser conmigo. Mañana y pasado. Mañana, ¿a qué hora hacer? Mañana y pasado. ¿Y mañana a qué hora es la comida para pasar? Aquí. Ajá. A la hora que quieran.
pero para agarrarlos ya en familia y así. Así que grabar. Después de la cabalgata. Después de la cabalgata. Porque creo que igual va a haber comida aquí, entonces sí. De ahí venimos rápido. Ok, bueno, gracias, Seguimos, muchas gracias. Gracias. Don Pedro Oliver sabe dónde vive. Ah, qué bajito. Quiere mandar saludos a sus tíos. Mándale saludos. Ay, mándale. Hola, Verita. ¿Cómo te llamas? Angie. Angie, hoy tienes unos ojitos bien bonitos. Mándale saludos a tus tíos. Dile, le mando saludos a todos a mis tíos, que los extraño. No, no los extraño. ¿Sí? ¿Cómo se llaman tus tíos? Ay, no te acuerdo. Me acuerdo. ¿Cómo se llama tu mami? Angélica. Angélica. ¿Y tu papá? Sabino. Sabino. ¿Te gusta estar aquí, Charmita? ¿Sí? ¿Mucho? Tengo animalitos. ¿Tienes animalitos? ¿Cuáles son esos animalitos? Tengo caballos. Tengo un caballo que es súper listo y que se llama Chulo. Chulo. Cholo. Cholo. Y tengo como dos burritos, que uno es un pinto, que es de color blanco y negro, chispitas de negro, y se llama ese Sarape. Y tengo uno grisecito, pequeñito. Antes era grande, pero ahora pequeñito. Ese se llama Chacorta. Chacorta. Y mi papá tiene un caballo. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. No te acuerdas. Tiene dos nombres. Dos. ¿Ya fuiste al río? No. ¿No? ¿Vas a ir? Cuando me dejen. Cuando tenga yo calor. ¿Ahorita no tienes calor? Sí, ya quiere decir. Pero casi enseguida no me lleva. ¿Vas a la escuela? Sí, órale. Voy en primero. Vas en primero. Órale, bueno, nos vemos, cuídate. Yeah. Adiós. Gracias, hasta luego. Pedro Oliver. Acá. ¿Qué es lo de la tienda? No. ¿Pero qué? Sí, es aquí, pero esta no es la tienda. Pero hace rato. Ah, sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se puede Hola, ¿qué tal, jefe? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Ya mero queda la barbacoa? Ya merito. ¿Es para mañana o para el rato? ¿A qué horas para venir a grabar cuando lo saquen? ¿Don Jovito o don Pedro Oliver? Don Pedro. Ah, don Pedro. ¿Cómo está, Marta, ya? La casa. Ah, pues es don Pedro. Entonces, es el papá de Pedro. Gusta mandarle saludos, jefe, a su hijo. Pero del norte. Ah, exacto, de hecho este video se está grabando para ellos que están allá en el norte. Pero ahorita le dijo que está conmigo, nomás que esté por el río. Ah, sí. Llegó ayer tarde. Ah, llegó. Órale, aquí andan entonces. Sí, aquí andan, pero como ese ya vive allá. Ah, ya vive allá. Pero órale. Ya es de allá. Sí. ¿Cómo se llama usted?
Yo me llamo José Oliver Ángeles. José Oliver Ángeles, sí. ¿Tiene más familiares aparte de su hijo? No, nomás uno. Ya nomás ese, y tenemos una hija, pero en México. Me gusta mandarle saludos igual, para que vea el video. Pero ya tarda que llegue, ya viene en camino para acá también. Ah, ya viene también. Voy a llegar aquí. Sí. Bueno. René, en la señora dice que quería. ¿Ella es su esposa? Sí. ¿Usted quiere mandar saludos, jefita? ¿Qué está preparando? Saludos con mi hija, que viene ya en camino. ¿Sí? Qué dicha, la verdad. 70 sí. años de casado. Mi hijo, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Ahorita llegó ayer. Ah, llegó ayer. Ajá, su hijo. El que está en el otro lado. Ah, que está en el otro lado. Sí. Entonces llegó ayer. Ah, llegó ayer en la tarde. ¿Y cómo se siente que llegó su hijo? Ay, contenta. Está muy feliz. Sí. Sí. Y ya está preparando los. Ajá, para los. Frijolito. Ajá. Garbanzo. El garbanzo. Ajá. Es que algunos lo echan así, pero yo lo limpio. Sí. Ajá. Ah, que entonces llegó ayer su hijo. Sí. Con toda la familia. Sí. No, tiene familia, pero no les gusta venir ellos. Ya tiene dos. Un niño y una niña, pero no quieren venir. Y como ya trabajan, me amenos, ¿verdad? Es que el trabajo no deja salir. Sí, no. Uh-huh. Sí, pero mi hijo sí, nos dijo que iba a venir y sí vino. Uh-huh. Gracias a Dios que está. Sí, qué sí. Bueno. Uh-huh. Van llegando. No. Sí, uh-huh. Ya llegamos como a las 2 de la tarde. ¿Ah, sí? Pero estamos grabando la. Sí, porque toda la gente. Exacto, todas las casitas que nos pidieron, de favor. Gracias. Bueno, pues sí. Vamos a pasar al ratito cuando estén toda su familia aquí conviviendo. Sí. Y más o menos a qué hora sacan la barbacoa aunque grabar. Aunque sea que la prueben la barbacoa, pero es para la gente que más viene. Que nada para que esté igual ya su hijo. Ajá, ya llega mi hija también al rato. Ah, mira, a ver. Uh-huh. Bueno, al ratito venimos. Ándele. ¿Dónde está el hornito? El hornito. Ah, ok, entonces vamos para allá. Muchas gracias. Gracias, con permiso. Gracias. El horno. ¿Estaban haciendo las salitas? Yo creo que sí. Ahorita le preguntamos a la chica. Ah, no, ¿de qué está donde? Hola chica. Hola. ¿Gustas mandar saludo? No. A un familiar, a un amigo, a un pariente. Es que no soy de aquí. Ah, no eres de aquí. No. Bueno, gracias. Sí, de aquí. Hola chicas. Hola. ¿De dónde nos visitan? Del Estado de México. ¿Qué tal les está pareciendo la feria de aquí de Chalmita? Muy buena. Sí. ¿Lista para el baile mañana? Ay, más que puesta. Eso, como debe, ¿verdad? Sí. Órale. ¿Tienen familiares allá en la Unión Americana? Sí. ¿Gusta mandar saludos? Pues saludos a mi tío Jaime, a mi tía Verónica Ávila, que Dios los cuide y los bendiga siempre. A Nayeli Angulo y a mi tía Lola, nada más. Ah, ok. ¿De parte de quién? De Melissa, Malagón. Mucho gusto, y gracias por los saludos. Gracias, hasta luego. ¿Qué tal está la hamburguesa, jefe? Rica y sabrosa. Deliciosa. Como las burbequí de allá del gabacho, ¿va? Así es. Eso. Pruébele, jefe, que no lo chivé la cámara. Disculpe, para ingresar a esta casa, esta es la única puerta. Hay que hacer. Así, San Pablo, salido 97, a zona madre, ya nos está esperando. Gracias. Su contrario. El día 16, San Pablo de Carías. ¿Gusta mandar saludos? Este es el mero mero. A ver, ¿quién es el mero? Ya mandó hace ratito. Un saludo para mi compa Roque, que se encuentra en San José, California.
Don Felipe, aquí nos encontramos con el señor Felipe de Chapín. ¿Gusta mandar saludos para sus hijos, familiares que tengan en Estados Unidos? Muchas gracias. ¿Sí? Me llamo Antonio. Antonio. ¿A quién más? Ah, beben aquí. No. ¿Quién más? No. A más, Antonio. ¿Ahí están sus familiares? No. Sí. Sí, ¿podemos pasar? Mejor no hay nadie. Tomás. Sí. Es mi hijo. Ah, Tomás. ¿Y no está ahí Tomás ahorita? Ahorita vamos a pasar un ratito. Muchas gracias. Gracias, no, jefe. Gracias, sí, que esté bien. Gusto saludarlo, jefe. Gracias. ¿En dónde dicen cuál casa? Aquí. ¿Cómo se llama? Buenas tardes. Disculpe, aquí vive don Daniel. ¿Don Daniel Pérez? Sí. ¿Podemos pasar? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo los trata el clima? Hoy está bonito el clima. Sí, ¿de dónde nos viste? Mande. ¿Son de aquí? No, pues yo soy de acá, de Las Grutas. Ah, de Las Grutas. De Tolantongo. ¿Vienen cada año? Sí. 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 Ah, sí. Cada año. Muy buena la fiesta. Sí, sí, está bonita la fiesta. Sí. ¿Y el lugar, verdad, también? Sí. El clima. Ándale, de todo. ¿Gustan mandar saludos por si tiene familiares en Estados Unidos? No, no tenemos. ¿No? No. Todos están aquí. Todos aquí. Sí. Todo acá. Bueno. Sí, bueno. Sí, todos. Nos dio gusto saludarlos, vamos a pasar sí, aquí. Sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Daniel. ¿Y se encuentra Daniel? No se encuentra, está acá abajo en los gallos. Allá. ¿Ustedes son sus familiares? No, somos amigos nada más. ¿Visitantes? Exactamente. Eso. ¿Cómo se la están pasando? Sí, bien. Muy bien, iré. Muy bien. Ah, saludcita. Saludos. Salud, con este calor. No, pues apenas. ¿Usan una? Pues no sé, ustedes digan. No, sí, está bien. Para que mañana la saquen a bailar, ¿verdad? Sí, claro. Claro, claro. Como debe de ser. No, pues. Pues ya ellos, si aceptan, está bien, ¿no? Eso. ¿De dónde vienen? ¿De San Cristóbal? San Agustín, Azuchitlán. ¿Ah, sí? Sí. Órale. ¿Cómo se la están pasando aquí? Bien, bien, aquí, disfrutando el calor. Eso. Una chelita para que tengan fresco, ¿va? ¿Verdad? Sí. Como debe de ser. Dale, gracias. ¿Qué tal, morro? ¿Qué pasó? ¿Cómo se la están pasando? Bien, bien, bien. ¿Qué tal, chalmeta? No, muy lindo el pueblo, ¿eh? ¿Verdad? Sí.
¿Listo para bailar mañana y pasado? Sí, sí, claro que sí. Hasta que aguante las botas, ¿verdad? Sí, hasta que se rompan. Hola, muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Olivia Hernández. ¿Usted es originaria de aquí de Chalmita? No. ¿No? No. Ah, ¿de dónde? Estoy visitando. Mi mamá es de Iztacapa. Ah, órale. ¿Y vienen de visita? Sí, a la fiesta. Aquí con Lala y sus hijos, Miguel, Juanito, Dani. ¿Y tiene familiares en la Unión Americana? Sí. Sí. ¿Gusta mandar saludos? Sí, le mando muchos saludos a Cande, a todas sus hermanas, que Dios los cuide y los bendiga, a Jaime, a Vero, a Nayeli, a Lola, pues a todos los de allá que hacen posible esta fiesta y la de toda esta región, pues con su apoyo, que Dios los bendiga siempre y esperemos regresen pronto para convivir. Pues muchas gracias por los saludos, por las palabras que hoy usted nos regala, en especial para ellos que se encuentran en la Unión Americana, y pues muchas gracias, y vamos a grabar la procesión y esperemos grabarla en la procesión. Sí, muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Bueno, pues muy buenas noches. Un saludo para toda la gente que se encuentra fuera de esta comunidad, todas las personas que pertenecen a este bonito municipio, a esta bonita comunidad, les mandamos un saludo. Y pues decirle que nos sentimos muy, muy orgullosos, muy contentos de estar ahorita aquí en la fiesta patronal. Y pues recordarles que no se olviden de la gente que existe aquí, que la gente que día a día sale a esforzarse cada año para que esta bonita costumbre, esta bonita tradición no se pierda, que siga
pues cruzando fronteras por medio del internet, por medio de las redes sociales, que esta fiesta se siga celebrando, a las nuevas generaciones que no se olviden de, pues, de este bonito pueblo, que a final de cuentas es uno de los pocos pueblos de que le sigue echando ganas y que se aferra a sus costumbres, a sus tradiciones. Y yo los invito a todos ustedes que nos ven más allá de la cámara, pues de que le sigamos echando ganas para que esta fiesta se siga pues, llevando a cabo, más que nada. Gracias. ¿Usted unas palabras, jefe? Yo, ¿qué le puedo decir? Pues aquí va a ser bueno la feria. Va a estar bueno el guateque, ¿no? El guateque, guapangos, todo. Ajá. Viernes y sábado. Va a estar bueno, van a estar buenas las carreras, los toros, tomando los gallos. Y yo creo que es todo lo que le digo. Chica, unas palabras. No. Saludos para un familiar, amigo, paisano. ¡Órale! Saludos a todos los de Estados Unidos y pues espero y poderlos ver. ¿Dónde está la profesión? Tiempo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente, Señora, las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Luego abrazado. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima, en el
del parto. En tus benditas manos encomendamos nuestra esperanza para que la mientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, y Madre de Dios, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. En tus benditas manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames en el fuego de tu divino amor. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo y trono de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Danos, Señora, tu gracia para que con ella nos salvemos y con pureza te digamos. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, virtud y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos a los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y bien llegado en este valle de lágrimas, que a tu hijo la rodeada nuestra. Gloria a nosotros, somos misericordiosos, Dios. Después de este entierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, María, ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por este misterio santo de que es el alma recuerdo, te pedimos a María, por Dios del devoto pecho, de nuestra fe sacrosanta, la conservación y aumento, torna sus divinos ojos hacia el cristiano pueblo. Da a tu iglesia la victoria y al mundo grato sosiego, serena en las tempestades que ayudas a descargar el cielo. Y del pontificio justo mitiga el dolor acervo y de las terrenas potestades sigan de Dios los preceptos, porque la justicia torne y envaya sus esfuerzos. Que Dios el gentil conozca su horror a vulgar soberbio y que de la verdad aparte corazón y entendimiento. Que de la culpa nos inspire dolor profundo y perfecto, halle puerto el navegante y desarme a los enfermos. Las almas del purgatorio gozosas vayan al cielo, ya que este santo ejercicio tenga un mal de tal aumento. En todo el orbe cristiano que fiel adora al Dios bueno y que de continuo alabanzas, sean tus glorias y objetos y por tu amor merezcamos gozar del eterno premio, así sea. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Cristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Padre celestial que eres Dios, ten piedad de nosotros. Hijo redentor del mundo que eres Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo que eres Dios, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre sin mancha, ruega por nosotros. Madre sin corrupción, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual de elección, ruega por nosotros. Vaso precioso de la gracia, ruega por nosotros. Vaso de verdadera devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Martín, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la nueva alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo.
cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. San luz de los enfermos, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, reina elevada a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de nuestra familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas y borras los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas y borras los pecados del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios que quitas y borras los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que nos hacemos en nuestra vida. Antes bien, líbranos de todos los peligros, bendita gloriosa y bendita ruega por Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la divina gracia y por eso de la unión de Dios, por Cristo. Amén. Te pedimos, Señor, por el eterno dale, Señor, el descanso eterno y los nuestros perfectos, en Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señora, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eras en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señora. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabada. En el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Eternamente bendito y alabado sea el Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. La limpia y pura concepción Nuestra Señora, la Virgen María, que fue concebida sin mancha de pecado original, desde su primer instante su ser natural para ser siempre Madre de Dios, Señora y Abogada nuestra. Amén. Eternamente bendito y alabado sea el Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Eternamente bendito y alabado sea el Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Eternamente bendito y alabado sea el Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Los ángeles en el cielo te canten con alegría y nosotros aquí en la tierra cantemos la Ave María. Ave María purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Los que se sientan fríos del fuego.
Palabras. Igual, saludos a mis hermanos. Los queremos mucho.
Gracias. Esa pelea se van a ver por primera pelea. Bill Cody y Kiko Toro despertando ríos en 5 minutos. Y en 5 minutos despertando ríos. Thank you.
más es para que no se vaya a caer. ¡Gracias!
Mientras lo llevan derecho, no importa que no cargue. Mientras lo llevan derecho, está bien. Thank you.
se vayan para atrás y se vengan adelante. No, ahorita aquí ya van a tener la Thank you.
Mira, bonito. ¡Ay, qué ojitos tan bonitos! ¿Qué color son sus ojitos? ¿Eh? Son como azules, verdes, grises, son muy bonitos. ¿Quién tenemos el gusto? Rosario Barrera. Mucho gusto, Rosario. ¿Gusta mandar saludos? Pues a todos, bienvenidos a la fiesta. Que la disfruten. Muchas gracias. Thank you.
Oh.
Muchachos, saludos. ¿Qué pasó, mi buen? ¿Cómo ya, estás? Bien. Yo que les iba a decir de dónde vienen, ya sé de dónde vienen. De México. De México. ¿A qué horas llegaron? A las 8. ¿Ustedes van a poner el sonido? Para mañana. ¿Ah, sí? ¿Qué tal la bajada? Está buena. Está buena. Yeah.
Yo también. No sé en cuánta pesos, mamá. Thank you.
Tonantzin, Santa María, Guadalupe, Chiatá, compañero, ti Pachalo, ti María. Igual a los empatonas en Santa María, Guadalupe. Thank you.
Lo que no,
Pasé los años, ahí encontré a mi primer amor.